en los anales cósmicos. La pregunta sobre la edad de la Tierra es un enigma que ha fascinado a la humanidad durante siglos. La historia de nuestra comprensión sobre este tema es un viaje intrigante que nos lleva a través del tiempo, la ciencia y la curiosidad insaciable. En el escenario inicial, las civilizaciones antiguas tejieron mitos y cosmogonías para explicar el origen y la edad de la Tierra. Desde las epopeyas sumerias hasta las narrativas griegas, la sabiduría ancestral buscaba dar respuesta a esta intrincada cuestión. El telón se levanta en el Renacimiento, donde mentes curiosas y científicos como Nicolaus Copérnico y Johannes Kepler comenzaron a observar el cielo con ojos nuevos. Sin embargo, la edad de la Tierra seguía envuelta en el manto de la incertidumbre. El drama geológico cobra fuerza con la obra maestra de James Hutton, quien en el siglo XVIII propuso la idea de la uniformidad geológica. La observación de estratos y fósiles emergió como pistas cruciales, marcando el comienzo de una nueva era en la narrativa terrestre. El siglo XX presenta una revelación espectacular con la incorporación de la radiactividad como un cronómetro cósmico. Pioneros como Marie-Pierre Curie, y posteriormente, Claire Patterson, desentrañan los secretos de la edad terrestre mediante el estudio de isótopos radiactivos. Con los avances tecnológicos y la llegada de la datación radiométrica, la ciencia moderna establece la edad de la Tierra en aproximadamente 4.54 mil millones de años. Este descubrimiento es el clímax de una trama que ha involucrado a generaciones de científicos y pensadores. La historia de la edad de la Tierra es un relato en constante evolución, marcado por la danza eterna de la exploración científica y la curiosidad humana. A medida que contemplamos los cielos y profundizamos en la geología terrestre, continuamos descubriendo los secretos de nuestro hogar cósmico en esta epopeya que nunca deja de sorprendernos. En este último acto, los científicos contemporáneos, armados con sofisticadas herramientas y métodos, han afinado nuestras estimaciones sobre la edad de la Tierra. La datación radiométrica de rocas y minerales, junto con el estudio de meteoritos y la observación de eventos astronómicos, nos ha brindado una precisión asombrosa. Los minerales radiactivos como el uranio, el torio y el potasio se convierten en las joyas de la corona de la datación geológica. Analizando las proporciones de estos elementos y sus productos de descomposición en rocas, los científicos han calculado que la Tierra tiene aproximadamente 4.54 mil millones de años. Los meteoritos, restos prístinos del sistema solar temprano, proporcionan pistas adicionales. La datación de ciertos tipos de meteoritos ha llevado a estimaciones que coinciden sorprendentemente con la edad de la Tierra, consolidando la confianza en nuestros cálculos. La observación de eventos astronómicos, como las explosiones de supernovas y la evolución de estrellas cercanas, ha arrojado luz sobre la cronología cósmica. Estos fenómenos cósmicos están entrelazados con la formación de nuestro planeta, contribuyendo a la narrativa de su antigüedad. En la apoteosis final, nuestras estimaciones específicas se entrelazan en una sinfonía cósmica que revela la asombrosa antigüedad de la Tierra, con una confianza en la cifra de 4.54 mil millones de años. Este capítulo de la historia, escrito por la colaboración de múltiples disciplinas científicas, nos invita a maravillarnos ante la vastedad del tiempo y la riqueza de nuestro cosmos. Al remontarnos a los primeros compases de nuestro sistema solar, la formación de la Tierra emerge como una sinfonía celestial. Hace aproximadamente 4.6 mil millones de años, en un vórtice de polvo cósmico, nuestra morada terrestre comenzó a tomar forma. A medida que las partículas se fusionaban y colisionaban, se esculpía la esencia misma de nuestro hogar. A lo largo de millones de años, los continentes jugaron su papel en este ballet geológico. Desde la amalgama primordial de Pangea hasta la danza continua de la tectónica de placas, la Tierra modeló su superficie de manera majestuosa. Océanos y continentes, testigos de eras geológicas, narran la historia del cambio constante. La atmósfera, envolviendo delicadamente al planeta, es una narradora silenciosa del tiempo. Desde la atmósfera primitiva sin oxígeno hasta la mezcla vital que sostenemos hoy, cada capa cuenta historias de composición química, clima antiguo y evolución constante. Las montañas, testigos de la colisión de placas y la elevación lenta pero constante, han esculpido paisajes impresionantes. Los valles, esculpidos por ríos y glaciares, añaden sus propias notas a la partitura geográfica. Desde los picos más altos hasta las profundidades abisales, la topografía terrestre es un poema visual. A medida que avanzamos en el tiempo, la Tierra se viste con la vida. Bosques antiguos danzan con el viento, praderas extienden su verde tapiz, y los océanos albergan un desfile interminable de criaturas marinas.
la biosfera se convierte en la protagonista de esta épica, tejiendo una narrativa de evolución y biodiversidad. La antigüedad de la Tierra, marcada por sus ciclos geológicos y la resiliencia de la vida, nos presenta un relato impresionante. A través de las eras, desde la formación planetaria hasta el resplandor de la diversidad biológica, nuestra casa terrestre ha sido testigo y arquitecta de su propia historia. La edad de la Tierra no solo es un número, sino un poema cósmico que continúa desplegándose en el vasto escenario del universo. En el vasto escenario del cosmos, la teoría del Big Bang emerge como la partitura maestra que define el inicio mismo de nuestro universo. Este relato cósmico nos transporta a los albores del tiempo, donde el universo nació en una explosión titánica de energía y materia, dando origen a la compleja danza de las galaxias, estrellas y planetas. Antes del Big Bang, un silencio cósmico reinaba. No había espacio, tiempo ni materia en el sentido que conocemos. Sin embargo, en ese aparente vacío y quietud, una inmensa cantidad de energía estaba aguardando su momento. Hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, se desencadenó la explosión cósmica conocida como el Big Bang. En un instante infinitesimal, toda la energía del universo concentrada en un punto singular se expandió de manera explosiva, dando inicio a la creación del espacio y del tiempo. En los primeros instantes de la expansión, las partículas fundamentales, como quarks y leptones, se formaron en un baile frenético. A medida que el universo se enfriaba, estas partículas comenzaron a combinarse para formar átomos, y la materia primordial comenzó a gestar las semillas de las galaxias. Después de unos cientos de miles de años, el universo entró en una era conocida como la radiación de fondo de microondas. En esta etapa, la materia y la radiación se equilibraron, permitiendo que se formaran estructuras cósmicas más grandes, como galaxias y cúmulos de galaxias. A medida que el tiempo avanzaba, las irregularidades en la densidad de la materia se transformaron en las vastas estructuras que vemos hoy. Galaxias surgieron y evolucionaron, dando lugar a estrellas que, a su vez, dieron origen a sistemas planetarios como el nuestro. La teoría del Big Bang no solo describe el nacimiento del universo, sino que también revela que el cosmos está en constante expansión. Las observaciones actuales respaldan esta idea, mostrándonos que las galaxias se alejan unas de otras, marcando la sinfonía continua de nuestro universo en evolución. En resumen, la teoría del Big Bang es el relato magistral que nos lleva desde la quietud primordial hasta la vibrante diversidad cósmica que contemplamos hoy. Es la melodía que conecta nuestro pasado cósmico con el presente, mientras el universo sigue desplegándose en un viaje eterno. En el escenario de la Tierra, los bosques despliegan su majestuosidad en una coreografía de vida. Desde las frondosas selvas tropicales hasta los bosques boreales, estos reinos verdes son el hogar de innumerables especies. Los árboles, como pilares de la biodiversidad, proporcionan refugio, alimento y el oxígeno esencial que respiramos. Las praderas extienden su vasto tapiz, donde las hierbas bailan con la brisa, hogar de manadas de herbívoros y refugio para pequeños mamíferos. Estos ecosistemas llanos son cruciales para el equilibrio ecológico. Su rica biodiversidad y sus vastos horizontes son testigos de la armonía entre plantas, animales y el entorno. Los océanos, vastos y misteriosos, albergan una sinfonía submarina de vida. Desde los arrecifes de coral hasta las profundidades abisales, cada rincón oceánico es un escenario para criaturas extraordinarias. La diversidad marina, desde las ballenas majestuosas hasta las diminutas criaturas del plancton, forma parte de una red interconectada que sustenta la vida en la Tierra. A lo largo de las eras geológicas, estos ecosistemas han evolucionado y se han adaptado, desarrollando estrategias únicas de supervivencia. Desde la capacidad de los bosques para almacenar carbono hasta la resistencia de las praderas a incendios, cada rincón de la Tierra ha contribuido a la formación y evolución de la vida. Sin embargo, la sinfonía de la vida enfrenta desafíos modernos. La deforestación, la contaminación y el cambio climático amenazan la estabilidad de estos ecosistemas. La resiliencia de bosques, praderas y océanos se convierte en un llamado a la acción, instándonos a preservar y proteger estos tesoros de biodiversidad para las generaciones futuras. La historia de bosques, praderas y océanos es una crónica en constante evolución. Cada rincón de la Tierra contribuye a esta narrativa, y la preservación de estas joyas naturales es esencial para mantener la biodiversidad y la armonía planetaria. Mientras exploramos las maravillas de la naturaleza, recordamos que somos guardianes de esta sinfonía terrestre, con la responsabilidad de cuidar y apreciar la inmensa riqueza de vida que nos rodea.
La narrativa sobre la antigüedad de la Tierra ha sido una odisea fascinante a través del tiempo cósmico. Desde los mitos y cosmogonías antiguas hasta la precisión contemporánea de la datación radiométrica, hemos explorado los anales de la formación planetaria y la evolución de la vida. En un principio sin tiempo ni espacio, la Tierra aguardaba su nacimiento en el silencio primordial del universo. El Big Bang marcó el inicio, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, desencadenando una explosión cósmica que dio origen al espacio, el tiempo y toda la materia. Con la incorporación de la datación radiométrica y el estudio de meteoritos, se han proporcionado estimaciones precisas de la edad terrestre, situándola en alrededor de 4.54 mil millones de años. La historia se teje con la formación planetaria, la evolución de la atmósfera y la topografía, desde continentes y océanos hasta montañas y valles. Bosques, praderas y océanos se convierten en actores destacados, desplegando la riqueza de la biodiversidad y la adaptación a lo largo de las eras. La Tierra, con sus 4.54 mil millones de años de antigüedad, es un testimonio vivo de la danza cósmica del universo. Desde su formación hasta la eclosión de la vida en bosques, praderas y océanos, cada rincón de nuestro planeta cuenta una historia interconectada. La responsabilidad recae en nosotros, como habitantes temporales, de apreciar, comprender y preservar esta joya cósmica para las generaciones venideras. En la vastedad del tiempo y el espacio, la Tierra sigue siendo nuestro hogar eterno, un epicentro de historias que aún se despliegan en el grandioso escenario del universo.